¿Qué rollo? Operadores 911, ¿qué llamada te hizo renunciar? Esto promete, señores, promete. Operadores del 911, ¿cuál es la llamada que los hizo renunciar? Vamos a ver qué Una de es. mis aprendices se levantó y se fue a la mitad de su turno después de tomar su primer llamada Uf. activa. A ella solo le habían tocado llamadas de gente reportando cosas que ya Ah, andaba de habían pasado. paseo. Ella contestó la llamada de una pelea Ah, gato Nicolás andaba de paseo. Qué suerte. ¿Y por dónde pasabas? doméstica en curso, gritando, insultando, amenazando, etc. Tomó bien la llamada, pero supongo que pensó que era demasiado intenso para ella. Yo he tomado algunas llamadas duras, pero ninguna me hizo ¿Cómo querer cuáles? renunciar. Tomé la decisión de renunciar Quiero porque el saber, ¿no? ambiente laboral era muy tóxico donde yo estaba. Yo trabajé contestando llamadas de emergencias médicas por un tiempo. Un tipo le dio al botón del GPS y cuando contesté la llamada dijo: "Lo siento, fue un accidente, mi hermano y yo apuñalamos a una chica", y colgó. Intenté llamar de vuelta mientras hacía que ¿Cómo que fue un accidente esto? No joda. dos supervisores escucharan la llamada para verificar que escuché bien y mandar a la policía a la ubicación del GPS. Nadie contestó. Nunca olvidaré su nombre. Lo busqué en Google por semanas para ver si lo habían arrestado. Aún me aterra, pasó hace 2 años y medio. Unas semanas después de eso renuncié. Un montón de operadores y oficiales renunciaron después de que tuvimos un tiroteo donde un oficial falleció y muchos otros heridos. Un montón de cobertura de los medios y mucho estrés. Durante ese tiempo estaba en curso la Academia de Policía y ahí también Uf, mucha no, gente qué se salió. desastre. Fue duro. En otra ocasión, un aprendiz renunció después de tomar una llamada por problemas domésticos donde había un rehén que duró horas. Ella se fue Uf. al baño por unos 45 minutos y envié a un supervisor a revisarla. Tenía una úlcera que le salió y la tuvieron que llevar al hospital. Renunció al siguiente día. El estrés apesta. Mi hermano pequeño es un primer respondiente y bombero. Esto pasó en agosto del 2019, como a las 8 de la noche. Él estaba hablando con otro oficial cuando recibieron la llamada del 911 por la radio. Cuando llegaron al domicilio, el oficial miró a mi hermano y dijo: "¿Alguna vez has visto un ca-?". Ya que mi hermano era bombero, ha visto muchos, así que No. le respondió que sí. Cuando entraron a la casa, Yo no, mira, yo creo que esto es mala idea, que una de las primeras cosas que te llegan al trabajo, mira, oh, ¿has visto un cadáver? O sea, no, no. Por ejemplo, el de la morgue, mira, se ha visto un montonazo, así que no, 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 ¿cómo decirlo? No le va a sorprender. Los bomberos, la policía también. había sangre por todos lados, por toda la cocina, escaleras, recámara, baño y terminaba en la sala. Encontraron a este hombre de unos 65 años en posición de algún tipo de rezo indio frente a una silla reclinable y sangre alrededor de él. ¿Y qué Descubrieron que el pasó? pobre tipo estaba cocinando la cena cuando sintió que se había hecho del dos encima. Entonces Uf. subió las escaleras hacia el baño donde intentó hacer y él sintió que estaba haciendo. Pero cuando se iba a limpiar, fue extremadamente doloroso. Llamó al 911 y empezó a llorar y suplicar para que le envíen ayuda mientras estaba deambulando por la casa. Mientras hacía eso y decía una y otra vez que no quería fallecer, Oh, Dios se estaba mío. de. Cayó de rodillas en la sala mientras seguía en la llamada y empezó a rezar. Él llevaba fallecido. Ay, no, es genial. La llamada decía, ven y sana mi dolor. Ay, no. Todo un loquillo, Xenia. Todo un loquillo. Sido 10 minutos de esa forma para cuando llegaron. De acuerdo a lo que mi hermano dijo, él terminó expulsando sus órganos por detrás de alguna forma. Él Ay, no no, tenía qué familia y desastre. su esposa había fallecido 3 años antes. Yo quería ser oficial, pero después de escuchar esta historia, mejor Qué me hice desastre. maestro de inglés. Lo siento mucho por el operador que tuvo que Ay, escuchar los no. últimos momentos de este hombre porque yo no hubiera podido. Qué desastre. Piénsalo estar ahí, haber escogido una carrera, por ejemplo, ser médico. Imagínate ser médico, ¿no? Y que el primer paciente que atiendas se te muera. No, vale, o sea, yo no podría con esa. ¿Y ustedes? Imagínense haber estudiado medicina 10 años y que el primer paciente se te muera. Mi hermana fue operadora del 911 por un año. Lo dejó Uy, por no. muchas razones, pero ¿Cómo poco cuál? antes de irse tomó una llamada de alguien en un incendio. Uf. Básicamente la persona se despertó a la mitad de todo y no podía salir. Ella lo escuchó gritar mientras se quemaba. Poco Uy, no. después se consiguió otro trabajo. Esa es la que ella siempre dice que fue su peor llamada. Resultó que fue provocado.
Y Dios mío, qué Mi horror. experiencia se limita a un pequeño departamento y debido a eso, tenía un supervisor que era muy tóxico y tomaba represalias si no estabas de acuerdo con él. En un punto, yo era la segunda persona con más tiempo ahí y estaba trabajando por las noches debido a un desacuerdo. Ese trabajo te da mucha ansiedad cuando no estás ocupado porque lo único que puedes hacer es pensar que vendrá con la siguiente llamada. Incluso en un departamento pequeño, me tocó de todo, pero las peores llamadas eran las de gente dándose cuello. Yo logré Uy, salvar a más no. de cinco, pero perdí a dos. Ambas sucedieron tan pronto como levanté el teléfono. Me dieron un nombre y una dirección y lo hicieron antes de que pudiera decir nada. Dios mío, esto debe ser durísimo, durísimo, piénsalo. Estás viendo una persona, alguien te está pidiendo ayuda y que se va a colgar y no puede. Esto debe ser, no sé, desesperante. ¿Ustedes qué opinan? Porque debe ser agónico esto. Porque es como no puedes hacer nada. No puedo colgar hasta que llegue un oficial, así que como operador, no hay nada que pueda hacer más que escuchar. Esos son los que se te quedan grabados. Hay algunas personas que sí ayudas, pero desafortunadamente, esos no son los que siempre recuerdo. Esos no Uy, son los que no. me despiertan por las noches. Algunas personas pueden con eso, y pueden olvidarlo tan pronto salen de trabajar, pero yo no soy así. Al final dejé el trabajo por mi jefe y por el agotamiento y la fatiga. Soy afortunado de haberme ido porque no creo que hubiera podido con tanto. Incluso ahora puedo decir que ese trabajo es lo que empezó mi ansiedad, y gané como 45 kilos en 4 años Dios debido al mío, qué estrés y los gordura. horarios irregulares y turnos nocturnos. Fui afortunado de irme a otro campo y volverme desarrollador de software, pero respeto mucho a los operadores. Espero que todos los departamentos adopten una política de cuidar la salud mental tanto para los oficiales como para los operadores, porque por alguna razón siempre se olvidan de ellos. Como paramédico, una vez trabajé con un exbombero que dejó su profesión y se fue a trabajar de mesero debido a una llamada al 911. Lo ¿Qué llamaron a una pasó? casa, pero el departamento de bomberos llegó ahí 5 minutos antes de que llegara la policía. En la casa estaba un papá y su hijo. El papá hizo la llamada muy enojado diciendo que iba al chico. El bombero Uf, estaba en Dios la puerta, mío. pero el sargento no lo dejó entrar sin presencia de la policía por el peligro de la situación. Él podía escuchar al chico gritando de una forma que lo hace alguien con mucho dolor. Después de unos minutos se decide a entrar y rompe la puerta justo cuando llega la policía. Básicamente encontraron al chico en la cintura hacia abajo. Mientras estuvieron fuera, el papá estaba poniendo al Uy, chico no. en agua hirviendo en la bañera. El chico falleció por eso después de una larga estadía en el hospital. El bombero Dios mío, pero ¿por qué no dejaron el bombero entrar? Dios mío, qué locura, ¿no? O sea, ay, policía insoportables. O sea, ¿qué opinan ustedes? Porque es como, ah, XD. Pero fue castigado por romper el protocolo y aún así siente que fue su culpa por no salvar al chico antes. Siempre son los casos con pequeños los que más te pueden. La llamada de Brandy Borlase fue la que me hizo renunciar. Para aquellos que no están familiarizados, ella prácticamente le explicó al operador que a su hija pequeña hasta fallecer. Uf, Yo no soy operador, pero soy doctor. Estaba casi cubriendo un nada. turno nocturno en la sala de emergencias cuando los paramédicos llamaron por radio para decir que venían con un paciente con una lesión en el ojo. Yo estaba pensando que, ya que la persona llamó a una ambulancia, tenía que ser algo malo como, me salpicó ácido, o, me caí sobre un tenedor. Llegaron en 10 minutos y ella se veía completamente bien. Cuando le pregunté qué pasaba, ella dijo, tengo un pelo de mi gato en el ojo. Se usó una ambulancia para eso. La cereza del pastel es que ella era parte del seguro público, por lo que ahí se usaron unos $2,000 de tus impuestos, algo que se pudo No. resolver con agua de la llave con valor de un centavo. No, casi nada. Hace unos días, hubo un incendio en Alemania. O sea, siempre está esa gente que llama al 911 por tonterías, que uno se pregunta, ¿qué demonios? Porque es como, ay, no sé qué pensar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan ustedes de esa gente que llama al 911 por tonterías que no valen la pena? Me gustaría su opinión. Porque es como, uy, qué desastre. Mi equipo y yo tuvimos que ser rápidos ya que toda la casa estaba en llamas. Salvamos a la madre y al hijo, sin embargo, la hermana estaba desaparecida. La busqué y la vi arder hasta fallecer frente a mí. No Uf. pude hacer nada y eso aún me aterra. Sin embargo, nunca renunciaría a mi trabajo,
He dedicado toda mi vida a ser bombero y lo amo. Yo estaba llevando el proceso para ser operador del 911 y en una de las fases teníamos que escuchar la grabación de una llamada. Un adolescente había matado a su mamá y a su hermana. La voz del chico era estable y sin emociones y el operador logró sacar toda la información que necesitaba y se aseguró que el chico estuviera bien. Esa llamada fue la razón por la que decidí abandonar el proceso. Si no pude lidiar con una grabación, dudo que hubiera podido con una llamada real. Le tengo mucho respeto a los operadores, son personas increíbles. Menos mal que lo hizo. El primo de mi esposo me contó esta. Contestó una llamada como a las 12:30 de la mañana. En el teléfono solo se escuchaba una respiración y él preguntaba en qué podía ayudar mientras intentaba obtener la ubicación de la torre de celular. Supuestamente la llamada venía de un área donde es casi puro bosque alrededor de una carretera. Eventualmente se escuchó la voz de una mujer que con mucha batalla y muy agitada decía que cree que los perdió. Cuando él preguntó a quién y dónde estaba, ella le dijo que se callara. Luego le dijo que iría por el pequeño agujero para ver si los perdió. Él escuchó por el teléfono a otras personas al fondo que gritaban, insultaban y llamaban a la mujer por su nombre. Desafortunadamente alguien la encontró y ella estaba gritando horrible mientras seguramente la estaban golpeando y tal vez otras cosas. Al final la mató porque una voz de hombre tomó el teléfono y antes de colgar dijo, la bruja falleció. Unos días después la encontraron en el bosque con muchos golpes. La historia es que ella estaba tratando de escapar de un grupo de traficantes de personas, pero tristemente no lo logró. Él tuvo pesadillas por unas semanas escuchando esos mismos gritos, pero con la voz de su esposa o su hija. No sé si al final atraparon a los tipos o no. Esto pasó hace como unos 10 o 15 años. Dios mío, hace bastante. Para mí, las llamadas en las que se dan cuello son las peores. Son los gritos, pero unas son más trágicas que horribles. Sin embargo, una vez tuve una llamada para ver si una pareja de ancianos, a los que nadie había podido contactar en unos días, estaban bien. Finalmente, un amigo fue a su casa a buscarlos. Sus autos estaban ahí y las puertas estaban cerradas, pero no podían ver ni oír nada. Recibimos estas llamadas seguido por lo que no era nada fuera de lo ordinario. Envié a unos oficiales pensando que probablemente ellos salieron de la ciudad o tal vez estaban en el hospital. Llegó el departamento de policía y de bomberos y empezaron a revisar. Normalmente, si no hay nada sospechoso no entran, pero gracias a Dios que esta vez sí lo hicieron. Cuando revisaron la residencia, encontraron a la anciana con su esposo fallecido en la cama. Resulta que ella estaba postrada en cama y él era su cuidador. Él falleció mientras dormía una noche y ella no se podía levantar de la cama para ir por el teléfono. Así que ella se tuvo que quedar ahí a un lado de su esposo por unos 5 días mientras lentamente se descomponía. Hablé con los oficiales y me dijeron que ella básicamente había perdido la cabeza en esos días y le hablaba a su esposo. Tenía una conversación completa con él como si siguiera con vida. El solo pensar lo que ella debió pasar me da escalofríos. Me alegra que tuvo un buen desenlace, pero si hubiera pasado otro día ella también hubiera fallecido. Dolor, señores. Esto está terrible porque yo no sé cómo lidiaría con algo así. ¿Ah, se acabó? Bueno, estos fueron los operadores 911. ¿Qué rollo? Así que vamos con el siguiente video porque voy a estar aquí nada más hasta las 10 porque tengo que dormir y mañana trabajar. Así que continuemos.